súbditos de todas las Rusias. Es un placer informarles que lo que queda del Imperio Otomano se desmorona. En Malaya volvimos a triunfar sobre las tropas terrestres turcas. En las costas del Mar Negro, nuestros esfuerzos por remodelar nuestra armada han dado sus frutos. Y nuestra flota le ha infligido una gran derrota a la flota otomana y liberado el puerto de Samsun cercano que resguardaba a esos canallas. En Espoleto, las fuerzas pontificias han intentado una maniobra audaz de tomar Roma y rescatar a su papa, pero han sido derrotadas por nuestras preparadas tropas a las afueras de Roma y luego aniquiladas por la guarnición de Venecia. Con nuestra flota potenciada sacaremos a los otomanos del Mar Negro. Negro como el día que me abandonó Yenodipta y me privó de la miel de sus labios. Sigamos. Nuestra flota desembarcará en Egipto y nuestras tropas en Ankara irán a Armenia a terminar de destruir a los infieles otomanos. Dios está con Rusia y a él consagramos esta victoria contra los infieles hostias. Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más del Imperio de Pedro I el Grande. Lo habíamos dejado con la pacificación del Vaticano, que aún no asume su papel de derrotado y se han revelado algunos partidarios. Lo hemos rechazado, los hemos derrotado, pero el descontento sigue en palacio. Vamos a ver si podemos dominar la situación o, por el contrario, saldrá una nueva rebelión que nos entretendrá más en la zona. Vamos a intentar también empezar a hacer aquí. Necesito guarnición para que Milán está en una situación ahora mismo controlada, pero porque tenemos a nuestro gran ejército aquí. Necesitamos mover este ejército, como dijimos, a Egipto para coger al Imperio Otomano por dos frentes y destruirlo totalmente. Y necesito sacar este ejército aquí, pero si lo saco, necesito tener, necesitar una guarnición que haga efectivo el mantener aquí esto bajo control. Y para eso vamos a necesitar, ya que tenemos el máximo de cosacos que tienen bonus de guarnición hecho, también tenemos los voluntarios. Esto, vamos, prácticamente casi toda la milicia que hace de bonus de guarnición está hecha. Nos quedaría por reclutar en todo caso los veteranos de guerra que sirven de guarnición. Tienen aquí en la habilidad. Tienen esto, aquí está, Garrison Policing Bonus, ¿vale? Para mantener el orden público. Y el único inconveniente, lo que valen en sí, ¿cuánto valen? 190 mantenimiento, vale, 1120 y tarda dos turnos, creo. Pero bueno, vamos a tener que sacar esto para poder mover nuestro ejército de Milán. De hecho, voy a hacer una demo, voy a moverlo fuera de la ciudad a ver cómo se queda esto. No se queda muy contento y eso que estoy ahí sin impuesto. Me lo voy a meter mientras hasta que venga la guarnición y tendrá que esperar algunos turnos más. Por lo pronto, tenemos aquí preparado al ejército que se va a quedar. No, se van a quedar estos y nada más que va a ir el general con nuevas tropas para que destruyan cara. A ver, en Ankara, bueno, sí, necesito mantener también guarnición aquí. Oh, y se cobra bastante. Esto podríamos darle un desbloqueo en cuanto tengamos ahí más gente. Bueno, ahora iremos viendo eso. Por lo pronto vamos a terminar ya con la flota que queda aquí, para así poder venir con la flota grande y bloquearle este puerto de Gaza, donde está el resto de su flota. Bueno, también hay aquí, a ver. Vale, bueno, podríamos dejar ahí un par de barcos aquí, el resto, o tres o cuatro aquí. Y yo creo que ya no tienen más flota por ahí, por lo que tendríamos ya vía libre para que nuestras tropas de Milán desembarcasen en Egipto. Venga, vamos lo primero a derrotar ya a esta flota. Venga, vamos allá. Venga, vamos a... No me fío, tío, del automático, y menos con la flota, se me pueden cargar varios. Y esos barquitos que están ahí de comercio me los puedo llevar ahora. Cuando tengamos esto tranquilo, me puedo llevar a la flota a conquistar la zona de comercio. Y mandamos allí todos los barcos que sean necesarios. Vamos a ver. Ellos tienen ahí un brulote, por lo que mucho cuidado con los...
Mira, todos los fluids que hemos pillado. Además de comercio, perfecto. Vamos a coger a los segunda. Y a los de... Y a los Battle Sea de 80 cañones. Vamos a ponerlos aquí. Lo voy a dejar como en reserva. Y me voy a intentar centrar. A ver, los brulotes tenemos tres, que de hecho ya tendríamos que ir haciendo. Vamos a intentar destruir los brulotes. Vamos a llevar los sloop en grupo 2. Vale, los fluid. A ver, los fluid. Bueno, los fluid se pueden defender bastante bien. Y un sexta clase también aquí que sirve de comercio. Vamos a dejarlo 3. Bueno, vamos a ver dónde está el enemigo. Hostia, que está enfrente. Y el problema está en que tienen un brulote que hay que neutralizar ya. Con esto de aquí, a ver. Vamos hacia allá. Y el grupo 1. No, perdón, el grupo 2. Vale. Vamos a hacer el grupo 3. Que vaya girando. Ya vamos en dirección contraria al viento. Joder, qué falló. A ver, vamos a localizar su brulote. ¿Cuál es? Es este. Este. Lo que puedo hacer es neutralizarlo con una galera. Que es rápida además. Venga, vamos. Al abordaje, rápido a por ella. Venga, esta también, por si acaso. Bueno, esta no puede hacer. Vamos a acercarlo. Y los fluid, sí, vamos a ir girando también. Vale, estos nos giramos así. Estos también. Venga, hay que neutralizar sobre todo. Porque los grandes. Venga, hemos dicho que. A ver, esto, gira. Venga, vamos a intentar cargarnos a su brulote, que es el que más me preocupa, para que no vaya contra un barco grande. Eso es. Venga, ¿explotará? Esto va a ser un poco un kamikaze. Venga, a ver si con un poco de suerte podemos eliminar al brulote. Vale. Este le vamos a decir que dispare ahí. Todo. Y tú, ahí está. Bien, bien, bien. ¡Hala, fuera! Perfecto, nos lo hemos quitado de en medio. Eso es lo que yo quería. Mira, encima casi hemos salvado a este. Bien. Vale. Vale. Misión cumplida, ya no me preocupa. Vale, un bruletillo por allí. Venga. Bueno, los fluid están dando ahí buena cuenta de ello, ¿eh? ¡Wow, chaval! ¡Qué destrozo la ha hecho ahí en segunda! ¿O ha sido el Battle Sea? Ha sido el Battle Sea. No, en segunda. Se la ha fundido, ¿eh? El tirón. Venga, doble línea. Mira, 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 qué cañonazo le estamos metiendo. Vamos, Efa, di la bici. Vamos. Toma ya, al quinta clase. Tía, hostia. Uy, uy. Wow, tío, lo estamos destrozando. Lo estamos destrozando. Lo estamos destrozando.
este se va a hundir, pero en un momento a otro. Pero este no sé a dónde va a ir, a ver. ¿Cómo le dé ahora a este? A ver. ¡Guau! ¡Guau! Lo va a enfocar un segundo. No, un battle sí. No, sí, un segundo en clase. Chaval, chaval. Este ya todo culo. Venga, como le endiñe el segunda. A ver, este me está estorbando, tío. Mira si este que se venga por ahí. Ah, este le vamos a tirar por todos sitios. El tío valiente ha intentado abrirse paso por ahí, pero wow, lo que hemos hecho con el delantero simplemente, ¿eh? Que... Oh, Dios, y ahora el segundo le dispara y lo va a fundir, ¿eh? Es el Battle Sea, este es el Battle Sea, vale. Así que ya a suspender bien. Venga, ya nos queda uno nada más. Hostia, político este. ¿Cuánto le quedan? 130, no, mira, este que vaya a vela y que le joda la pelilla. A velas. Vale. Vamos con los fluid. A ver, vamos a quitar de en medio a... A lo del loop. Vamos para allá, me da igual. Vamos a... Los firesit. Y vamos a darle la vuelta al grupo de combate. Espera, el file si este lo voy a mandar por si acaso. Lo que no quiero es que se me escape. Vale, los slugs, vamos a dispararles. Ahí. Mierda, estos están contra el viento. Voy a girar mejor, si no, no van a llegar nunca. De acá. Y el grupo de combate hasta allá. Vale. Bueno, venga, vamos a ver si puedo interceptar este. Este tiene mejor pinta. A ver. Venga, vamos a acabar esto de una vez. Eso es. Venga. Vamos por su costado. Te voy a reventar, mamón. ¡Vamos! ¡Va con el viento este! ¡Uy, uy, 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 uy! Mira, con el viento. El viento en contra. ¡Venga! Los sloop, eso es, que se vengan por aquí. Venga, a ver si uno u otro lo puede reventar. Estamos en una situación de... ¡Mira, bien! Le hemos... ¡Ah, ahí está con la cadena! Le hemos roto el mástil. Este iba a reventar, pero... Y con un poco de suerte conseguimos llegar.
Yo creo que ya casi, venga. Venga, lo vamos a reventar ya. Uy, la ha reventado y con un poco de suerte le ardemos, ¿eh? No, vale, pues entonces este. Este va a ser el suyo. El viento no nos está ayudando mucho. Pero ahora este sí se le va a colar ahí. Este sí. Este sí se le va a colar. Se le va a colar rápido. Yo creo que ya, ¿no? A ver. Vamos, vamos. Vamos, tío. Yo creo que ya. Voy a detonar. Voy a detonar. ¿Es este? Ahora sí, ¿no? Ahora le hemos jodido el martillo y todo. Bien, venga. Surrender. Ahí está. ¡Hala! Mira, y este encima se ha salvado. Bien. Bien. Eliminada la flota. Ya nos queda simplemente la del puerto de Gaza. Ahí está, venga. Pillamos ahí los nuevos barcos a nuestra colección. Dejamos este puerto libre. Vamos a meter a... mira, un sexta clase. Buah, todo esto me viene muy bien ahora para el comercio. Vamos a arreglar... bueno, no puedo arreglarlo, no hay pasta para el siguiente. Este, bueno, no ha sufrido demasiado. Podríamos llevarlo directamente a ver a qué puerto. Bueno, vamos a llevarlo de momento a este puerto. Oh, mira. Espérate. Es verdad. Estos dos. Vamos a sacarlo a este puerto de allí. Bueno, tenemos barcos punta pala, que esos barcos además nos van a venir muy bien para hacer el comercio con ellos. Y aquí, ¿qué nos quedaría? Bueno, tenemos este ejército. Me voy de aquí ahora mismo. Si me voy ahora de aquí, se me van a revelar. Venga, pasamos. Me han asediado. ¡Pulsa! Vale, a ver. Termina ya de bajar. Camino bloqueado aquí. Vale, otra protesta. Vamos a meterlo ya aquí dentro. Vale, más o menos. Está un poco más controlado. Vamos a reponer las tropas. Vale, están repuestas. Nota de protesta. Vale, en Rumelia. A ver, ¿dónde están? Aquí. Vale, tienen bien. Perfecto. Y construcción. Vale. Bueno, vamos a ver. Bueno, lo primero, vamos a arreglar los barcos estos. No ha sido mucho daño, pero... vamos a arreglar también estos de aquí. Vale. Y ahora vamos corriendo a sacar... en Venecia había... a ver, estos voluntarios no tienen guarnición. Ah, sí, sí tienen, bien. Tienen, ¿y cuántos puedo hacer? Tres, venga, pues esos tres hechos. Bien, esos tres hechos de Venecia, ¿vale? Estos son los que no tienen guarnición, por lo que no me interesa. Estos sí tienen. Estos tardan más. Bueno, habrá que hacerlo. Vale. Hasta que no estén, no puede esto irse a ningún lado. Vale, en cuanto a tecnología, en cuanto hagamos esto, esto nos va a venir muy bien.
porque vamos a subir el crecimiento, el coste de construcción de las plantaciones, el crecimiento de la población. Y con este mismo que tenemos ese bonus, vamos a seguir después por este, que también tarda 3 turnos, y podemos darle una irrigación, además de más, podemos hacer la granja de vinos que nos da mucha pasta, podemos subir todavía el 4% de la granja. Vamos a industrializar esto más todavía. Bueno, pues vamos a ver. Tenemos el problema aquí. Me han asediado. Si yo salgo del asedio... Vamos a salir del asedio. Venga, sacamos del asedio. Vamos allá. 2800. Los soldados de fiesta, lo tenemos. ¡Hostia! Está esto destruido. Me gusta porque podríamos esperarlo aquí. Qué buena idea. Mierda, siempre con la leche de. El tiempo. Vamos a esperar a ver si entrarán. Esto me gusta mucho. La idea. Lo espero y le hago aquí la de esta de la muerte. A ver, en primer lugar le pongo aquí una artillería. Mira, este tipo de batallas me gustan mucho. No siempre tengo la suerte de tenerla. Le voy a poner aquí su grapilla. Vamos a dar este también. Lo vamos a poner aquí. Y le vamos a poner su grapilla. Vale. Lo malo que me sobra la caballería por todos lados. A ver, ¿por dónde se supone que vienen ellos? Por ahí. Me gustaría llevar la caballería bien lejos. A ver, supone. Por aquí no hay nadie, ¿no? Los voy a dejar por aquí. Vamos a coger también a los antidisturbios. Los antidisturbios, lo malo que es que al desmontarlos se me quedan. A ver, vamos a poner aquí los antidisturbios. Los voy a bajar del caballo. Pues, ¿qué ves esto? Lo malo del desmontado. A ver. Ahí. Ahora sí. Lo malo que se me quedan los caballos ahí, tío. ¿Dónde se han quedado? A ver, ahora vamos a desmontarlo aquí. Eso es. Mira, los antidisturbios nos viene bien para meterlos dentro de esto. Claro, si desde aquí dispararan, supiera que dispararan bien. De aquí. Ponte aquí ahora. A ver, la chumilla. Vamos a dejar aquí. A ver. En reserva a esta gente. En reserva a esta gente aquí para contraatacar. Vale. Los convictos los vamos a dejar en lo alto de la muralla. Por ejemplo, aquí. Que cubran esto. Los convictos en la muralla son invencibles, ¿vale? A ver. Vale, ahora vamos a poner... Hostia, me va a gustar mucho esta batalla. Vamos a poner al regimiento de estrategos aquí. Al frente. Vamos a poner también a los granaderos estos aquí. Y vamos a poner ahora los antidisturbios, pues Spencer, aquí. Vale, y tendríamos Triska y Trotsky, el otro antidisturbio que se puede quedar en esta zona de aquí.
¿Vale? Y por si acaso vamos a tener aquí a la chumilla, si se pone la cosa fea. En un momento dado me podría tener a al regimiento de dragones. No, y no. Lo vamos a bajar también. Y podemos cubrir así este flanco de aquí. Vale. Me gusta. Espero que vengan. Y voy a poner al general aquí. Y me voy a traer por si acaso a los cosacos estos de Germán. Que también los podemos bajar. Vale. Bueno, lo dejamos ahí de momento. Y dejo la caballería fuera para que en un momento determinado ataquen a detrás. Hostia, tío, ojalá me hagan caso y vengan por aquí. Y por aquí. Si viniesen por este lado. Quizá tendría que cambiar el regimiento estratégico. Bueno, vamos a ver cómo sale. Venga. ¿Dónde vienen? Por allí. Yo creo que teniendo las puertas abiertas querrán venir. Venga, estos se han quedado perfectos ahí donde deben de estar. Estos están ahí disparando. Mira, podríamos... Concretamente esto. Podrían venirse ahí. Así, cubrimos más. Venga. Más cañones. Vamos, si no son tontos y ven las puertas ahí abiertas, van a querer entrar. Se me han quedado estos dos. ¿Estos quiénes son? ¿Cierto? ¡Hostia, el mortero! ¡Mierda! Se me ha olvidado el mortero. Y se me ha olvidado este también, el zarrapastroso, que se venga aquí. Claro, es que este lo había dejado aquí, por si acaso. No, tiene más sentido que se venga... Mierda, los morteros. Vamos a poner las carcasas cachondas. A ver. Los morteros los voy a perder. Se me ha olvidado de meterlos dentro. ¡Uah, chaval! Estaba destrozándolo ahí. Yo creo que... ¡Hostia, otro mortero! Tío, que se me ha olvidado que tenía dos morteros, joder. Me lo van a pillar. Pero bueno, van a entrar ahí. Los voy a dejar a esto aquí escondido, que no me vean. ¡Hostia, los morteros se van a tomar por culo! Bueno. ¡Guau, chaval! Esto creo que ha sido un morterazo, ¿no? Eso sí, los morteros. Tío, qué pena. Mira, yo creo que van a ir por la puerta. Y lo estaré esperando. Pasa que me pueden cargar. Mira, esta batalla mola. A ver si... ¿Qué hacen? Oye. A esto. Y tú. Esto ya se han metido ahí. A ver si con un poco de suerte les doy. Bien. Ahí se ha pegado. No son destructivas todavía, ¿eh? A ver aquí... A por ahí. Tenemos la explosiva... Las carcasas calientes, a ver...
A ver esa carcasa caliente. Joder, ha fallado, tío. Ahora sí. Ahora sí. Oh, van a palmar, está claro. Yo que fallo haberme los dejado ahí. Podrían haber estado desde dentro disparando tranquilamente. Bueno, no, no podía abandonar esto. Estos disparando. Vale. Este lo he esquirmado ya con esto. Vale, por si acaso dispárale a esto de aquí. Venga, porque ya se acerca a los primeros. Vamos a ver, que esto es lo que a mí me mola. Oye, apunta hacia allá. ¿Qué hace apuntando para allá? Ahí está, con su grapilla. Venga, bien, antidisturbio. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, eso antidisturbio. Bueno, bien. ¡Ay, qué masacre! Bien. Han caído, han caído. Están cayendo en la trampa, bien. Venga, eso antidisturbios. Chaval. Por el otro sitio no quiere venir nadie, ¿no? ¿Vienen por este lado? Dios mío, mira cómo caen. Vale, estos, mira, me vienen bien aquí. Vamos a ir. ¿Estamos disparando la grapilla a esta peña? Ahí están, reventado, mira. La polilla del Canfor. Ahí está. Toma ya. Toma ya, antidisturbiaje. Bien, tío, tengo yo ganas de esto. Tenía ganas de defender un sitio abierto en un fuerte, pues siempre ha venido súper bien. Ya, cae en este lado aquí, ¿no? Preparaos la chumbilla. Ahora se ponen esa disparada. No, no, no. Hostia, aquí lo malo que va a haber fuego amigo del bueno. ¡Oh! Mierda, me he quedado sin artillería. Esto, pues estoy mirando para allá, desgraciado. ¿Recuperamos? Venga, venir a por los cañones. Esto es aquí. Venga, venir a por los cañones. Rápido. Cuesta la cosa. ¿Van a saltar? Hostia, los arcos se hacen más daño aquí. ¿Eh? ¿No están disparando los cañones? Oh, oh. Vamos a bajarlos, vamos a bajarlos. ¿Su artillería dónde está? Allí. No, eso no son. ¿Su artillería? ¿Quién me está disparando eso?
Me vamos a tener que venir con esto de... ¡Eh! ¡Mierda! La caballería se ha enzarzado ahí. La niebla. Venga, por aquí vienen uno. Vamos a verlo. Tío, ¿quién me está disparando de esa manera? Yo creo que es la misma artillería, ¿eh? Intentan subir por aquí. A ver esto, tengo curiosidad ver qué les pasa a esto de aquí. Venga. Ellos. Vamos a ir ahora por detrás. Venga. Vamos a prisa, tío, en atacar. Buah, estos tienen que hacer una masacre en cuanto entren ahí. Tío, ¿por qué no... no disparáis, tío? Tu curiosidad es saber dónde, quién está bombardeando. No veo su artillería. ¿Entráis o no? Tenéis esto libre, venga. Venga, venid. A esto vamos a tener que ir ya hacia acá. A ver. Entonces, en teoría estos pueden disparar, ¿no? ¿Por qué no disparan? ¿Están disparando o no? No, oh, oh. Estos se han quedado ahí como en plan marroneado. A ver, tío, qué manía de quedarse pillado la peña. ¿Eh? Le podíamos dar y no estábamos disparando. Vamos. Ahí está, buenos perdigonazos. ¡Punte! Ahora sí. Habían quedado marraneados. Vale, bien. Tío, que me disparan flechillas. Vamos a tener que llevar a los granadieres aquí. Ahí está. ¿Para? Bien, venga. Antidisturbios. Estos son granaderos, estos no son antidisturbios, pero estos pegan unos peligonazos de los buenos. Venga, que vienen más, ¿eh? ¡Fuego! Ahí está. Vámonos, vámonos. Venga, bien. Venga, que vengan, que vengan. Ahí está, regimiento estratego recibiéndolo. Ahí está, recibiéndolo. Venga, la artillería. ¿Qué hace la artillería que no dispara? Ahí está, venga, los antidisturbios sí, están pegando ahí sus pepinazos, sus cosillas. Ahí a bocajarro, el regimiento estratego, rechazando a todos los suscriptores. Ahí está. Dispara. ¡No! Mejor allí, venga, yo porque haga fuego, amigo. Mira, 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 mira. Esos antidisturbios buenos. Los voy a poner así un poco más cerca. Venga, tío, yo creo que esto ha sido el fuego amigo de esto de ahí. ¡Wow, chaval! ¿Cómo lo hemos reventado a esos de ahí? Mira cómo está este lado, no viene nadie. La caballería. Voy a ir a por esta gente de ahí. Pero desde aquí, venir aquí. Bueno,
esta gente, ¿qué pasa? Me estoy haciendo aquí fuego, amigo. ¡Rápido! ¡Joder! Me han ensalzado. Fuego amigo del bueno. Y esos cuerpo a cuerpo eran muy buenos, además. ¿A dónde coño estáis disparando vosotros, tío? ¿Le estáis disparando? ¿A dónde diablos disparáis? Mira, soltadle un perdido a la panda. Chaval, reventada. Espera, quieto. Igual que estos, tío. Venga, ahí. ¿Qué con sus trabuquillos, sus cosillas? Mi caballería, a ver, que no me despiste. Venga, vamos a atacar a todo esto de aquí. Al final no quieren salir del todo. Venga, otra oleada viene por ahí. Venga, otra oleada, esta sí que es fuerte, atención. Venga, vamos a acabar con esto. Carguemos. Ahí está. Vale, esta. Tú misma aquí. Bien, atención que entra. Venga, chumilla por aquí preparada. ¡Guau! Mira conforme van entrando. Van cayendo, bien. Artillería. Vete dando, vete dando. ¡Vamos! Pero ahí no, disparar para allá, ¿ves? Ya vienen aquí a pelear, ¿eh? Vienen a pelear ahí, los bestiazos. ¡Ay, se meten ahí por toda la cara! ¿Y vosotros no hacéis nada al respecto? Joder. Se meten aquí como una oruga y nadie hace nada. A ver. Vosotros aquí, tío. Ya se va, venga. Que os vaya a cargar. Pero vamos a ver, es normal que os vaya a cargar el edificio. A ver, están los quietos mejor. Fuego de dirección. Fuego, eso es, esos dragones buenos ahí. Y vienen más, ¿eh? Yo creo que deberíamos de... Aquí ya no viene nadie. Vamos a llevarnos al regimiento estratego. Lo vamos a poner aquí. Y el cañón este, debía decir que se esté quieto porque...
Venga. ¡Fuego! Que en teoría están dando esta peña. Por si acaso, venga, vamos a decir que paren. Parar. Vamos a tener el relevo aquí. ¡No! ¡Qué he dicho! ¡Que estéis quietos, joder! ¡No disparéis! ¡Normales, tío! ¡Venga, apunte! ¡Fuego! ¡Ahí! ¡Regimiento estratégico de suscriptores! ¡Vamos! ¡Parar! ¡Que se quedan ahí con la mierda de los cañones! ¡Venga! ¡Apunte! ¡Fusilamiento! ¿Parado o no? Venga. ¿Estos se han quedado sin munición ya? Se han quedado sin munición. Este sí tiene más. Vamos a llevar a los bombers, a ver. A ver, ¿tiene munición? Sí, bueno, muy poca. Vamos a ponerlo aquí. Oye, ¿y la caballería qué ha pasado? A por esto, a por esto, que me ven. Venga, a por los arqueros, rápido. Ahí están. Bueno, están ahí liados con estos todavía. Y desde los ventanucos ahí disparando sus morterillos. Ahí está. ¡Disparen! ¡Los dragones de Pedro el Grande! ¡Hostia! Cuerpo a cuerpo ya. ¿Se le acaba la munición a los dragones? No, tienen todavía, pero han entrado cuerpo a cuerpo ya. Venga. No es por nada, pero vamos a tener que meter a la chumba. ¡Venga, chumba! ¿Qué es lo vuestro? El combate cuerpo a cuerpo, venga. Bomber disparando por otro lado. Mira, mira, mira. Antidisturbios. En acción. Mira, mira cómo corren cuando ven la chumba venir. ¡Ja! Increíble. El poder de la chumba. Que no decaiga, vamos. Venga, que no quede ni uno. Ahí la caballería y también funcionando. Vale, venga. Esto se va masacrando a este. Yo creo que ya está. Bueno, a ver, usted, este antidisturbio se me ha quedado hecho polvo, ¿eh? ¿Dónde está? Vosotros volver aquí, anda. No sé si logran salvarse. Están envalentonados los pobres. Venga. Ahí está la caballería avanzando. Venga. Sí, no vamos a continuar porque hay que aniquilarlo a todo. Estos. No, subido al caballo, anda. A ver si vamos por ello. Vamos a sacar al mismísimo Pedro allá por esta. Así de camino suba nivel.
¿Cuántos hay aquí? 23. Vean cara, le tienen cariño a su capital. Sigue. Venga, venga. ¿Dónde está Pedrito? Joder, se han quedado ahí. Venga, qué manía. Pedrillo, vamos por ello. Pero este no era, era por esto. ¿Eh? Y mira. Estos que son más. No, estos están ocupados, a ver. De ahí va, esos caen. Es solo uno. Pero bueno, nos quitamos del medio. Quítate de duda aquí, venga. Kropotsky, vamos. Ayudar ahí. Los demás están liquidados. Eso lo queda eso, vamos. Y lo quitamos de en medio. Caballo, pero no matan a nadie. Venga. Venga, bien. Bueno, liberamos a Ankara. Lo que no sé si habremos perdido a ese antidisturbio. A ver. No, no lo hemos perdido. Perfecto. Hemos perdido un mortero. Bueno. Creo que falló de haberlo dejado ahí. A ver. Mira, el batalla. Ahí está. El regimiento granaderos, Zar. Estrategos primero, 494 muertos. Bien. Bueno, pues vamos a gastarnos pasta ahora en poner el ejército bien. He cobrado poco. 30.000, no sé. Vale, vamos a ver. Vamos a... Tenemos aquí la guarnición. Tenemos aquí este ejército. Tenemos aquí este. Que va a tomar esto. Del tirón. Vale, vamos a dejar aquí de guarnición. Esto. Bien. Nos vamos a llevar a este ejército. Y esta. Venga. El camino, ahí está. Ahora sí vamos a progresar aquí tranquilamente. En Constantinopla estamos ganando eso. Bloqueado esto lo tengo. Perfecto. Bien, la flota está reparada, ¿no? No, está reparándose para el siguiente. Si da que no. Sería estos. Vamos a repararlos tranquilamente.
Y ahora aquí. Venecia. Necesitamos esto. Vale, el ejército de aquí. Nada, está correcto. Y 17.000. Vale, a ver, nos quedaría un turno para esto. Mira, Breslau. Vamos a seguir con los periferios. Esto vamos a agrandarlo ahora en el siguiente, nos va a valer incluso más barato. En lo que podríamos hacer es barcos, a ver. Atelsir, de quinta. Vamos a hacer un. Los dos firesis que nos faltan. Los dos brulotes y. Los de comercio. De momento ahí. Puerto pesquero. No viene bien. Serio. En San Petersburgo sí podríamos subir esto. Ahí tenemos ahí margen. Y ya está. Pasamos el turno. Qué pesado los ingleses, tío, que no. No hay alianza que valga. Bueno, eso van por donde van, van destrozándolo todo. Llegaremos a por ellos. Más rebeldes. Interesaría que perdiera Atenas y quedarnos nosotros. Aquí, aquí. Rebelión, ya tenemos la rebelión otra vez. Ahí está. No han salido ejércitos, ¿no? No ha salido ejército de momento, que yo sepa. Italia. No sé, no ha salido aquí. Ah, que han jodido el puerto. Vale, bien. Solo eso. Vamos y ya está. Bien, en Venecia tenemos esa unidad de construcción. Venga, la tecnología. Esto es lo que vamos ahora. Vale, vamos a la tecnología lo primero. Ya podemos, vámonos aquí. Fíjate que en 4 turnos tendríamos investigado el tema naval. Que nos daría más velocidad de los barcos en batalla un 10% y movimiento en la guerra. Bastante bueno, pero me voy a venir a esto. Lo vamos a quitar. Ahora lo haremos. Ahora creo que esto es más importante. A ver quién tiene esto. Vale, tú te puedes encargar. Esto aquí. Y ahora, este se va a encargar de esto, que lo vamos a hacer en 2 malditos turnos. Es que hay mucha diferencia. Y esto igual, después pasaremos. Porque fíjate, aquí pondríamos esto. Todo lo que podamos hacer con este bien. En Roma, a ver cómo está la cosa. Venga, ya está mucho mejor. Vamos a intentar mover ya a este ejército. Para eso necesito. Mira, en Venecia, ahí está. A ver, Venecia, que podemos subir. Esto nos da ahí buena guarnición. Y nos vamos a llevar a los voluntarios. A ver. Esto está más o menos bien así. Vale, vamos a sacar a este ejército. Y vamos a dejar a los voluntarios allí. A ver.
Hostia, mierda, que me lleva a todo Dios. Uy, menos mal. Se quedan aquí bien. Pero, ¿qué decía yo? Ah, con eso se apañan. Vale, pues ya está. Intercambiamos. Dejamos en Milán e incluso, a ver. Pero no ganan nada esta peña. Joder. Lo dejamos así. ¿Qué tiene Milán? Tiene esto, claro, no gana nada porque tiene esto quitado. Y ya está, solo tiene esto. No tiene ni una dichosa mina ni tienda. Vale, nos vamos al puerto. Puerto de Venecia. Y vamos a embarcarlo. A ver. Ya está todo. Vale, vamos al puerto, a por ello. Mira, con que vaya con los dos battle sí, a ver. Ahí está. Bien. Vamos al puerto. Vamos a montar el ejército. Bien, lo que no sé ahora hasta dónde puedo. Ah, me quedo ahí porque para estar ahí en medio. Vale, así me puedo permitir que con este me venga ya para bloquear este puerto. Mira, de camino le voy a quitar el suministro. Vale, vamos a coger ahora a estos de aquí y nos lo vamos a llevar. Bien, vamos a cortar este de aquí. Y así que vayan ya yendo hacia un sitio de comercio. Vale. Estamos ahogando económicamente al Imperio Otomano. Hemos cortado todos sus suministros. Este está ya operativo, ¿no? Queda poco. Vale, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar las viudas cachondas al Imperio. El del Zar es que va a tener ahí todo raro. Me voy a quitar antidisturbios. Creo que tengo. Y los morteros. Pero también me es poco práctico. Vete por aquí. Vale. Vamos a llevarnos a esta. Señoritas. Incluso a los de la guardia. A ver, vamos a recoger a este. Esta. Y este. Y por el contrario, vamos a quitar este. Y vamos a quitar también un antidisturbio. El antidisturbio se lo damos para él. Bueno, sí, me sigue quedando sitio. Por lo tanto, nos vamos a llevar un antidisturbio para allá. Vale. Así está bien. Vamos a coger el ejército. Y lo vamos a mover. Ankara se queda ahora así bien. A ver. Vale. Este que se queda aquí en Ankara. Ankara ahora... Le vamos a quitar y vamos a ganar pasta. Este ejército. Ahí. Ya vamos hacia allá. No. La mina. Mira, vamos a hacerle la mina. Bueno, ya podemos hacer lo de las granjas, ¿no? A ver la granja. Mira, ya valen todas menos. Y la granja nos quita felicidad, pero nos da un montón de riqueza. Venga, vamos a hacer una de estas de granja. Salen baratillas. Bueno, esto...
todo tiene prioridad. Bien. Mira, ¿cómo tenemos esto? Vale, 6.000. Pero bueno, me haría falta para así dejar esto ya bien puesto. ¿Hay más granjas por ahí? También las de piel, ¿eh? Una granja por aquí. Tío, que tenemos aquí a las cosacas del don. Tío, estas también las quiero yo llevar para allá. También me iba a llevar a eso. Venga, vamos a llevarnos a esto. Venga, que no lo vamos a llevar. Tenemos que cruzar. A ver. Hostia, mierda, le han tomado. Ah. Vamos a tener que irnos hacia Crimea porque han tomado Georgia de nuevo. No podemos pasar. El paso de pedirle. Georgia lo que lo vamos a tomar nosotros. Vamos a llevarlos hacia acá. Con Boisco se queda bien. Crimea está también llegando. Perfecto, y ya nos quedarían el siguiente dos turnos para el riego. 26. ¿Cuánto me quedaría a mí por hacer lo de la cadencia? O sea que el mantenimiento se va a ir un montón. Fíjate todo lo que podemos hacer ahí de unidades muy buenas. Pero yo creo que debo avanzar en esto y dejar este campo hecho ya. La industria deberíamos hacerla entera. Sí, no depender solo del comercio, porque cuando nos liemos a guerra con nuestro aliado, no sé con quién vamos a comerciar. Pues bueno, lo dejamos así y en el siguiente episodio vamos a desembarcar en Egipto con el ejército Feten, mientras el ejército de Pedro I el Grande se va a ir directamente hacia Armenia o a Damasco y hacemos la pinza. Lo que pasa es que en Armenia, bueno, es verdad, para eso tenemos el otro ejército que se puede ir para allá. Este se puede ir a Armenia. Vamos a llevar, a ver, necesito un barco aquí. Alguno, tío. Ahora me va a faltar ahí un barquillo de nada. Me haría falta un barco. Ahora no lo tengo. Tendrá que ser de aquí.